identificar a las organizaciones. ¿Dónde están? Tenemos la información hasta hace 4 años. De ahí para acá no tenemos nada. A menos que conozcamos el registro tributario o el NIP, que lo podemos derivar una a una ahí. Pero ya no podemos hacer estadísticas agregadas. No vamos a agarrar 12.000 organizaciones una a una. Asumiendo además que las organizaciones que tienen la fuente de información, que es Confeco, no es organizaciones solidarias, no es super solidaria, es Confeco, den la información adecuada y que todas reporten. O sea, miren el grave problema en el que estamos metidos. La información pública no es pública. La información privada hay que pagarla. Si yo como investigador quiero acceder, tengo que hacer coima, tengo que hacerme amigo del pana de Confeco para que me dé la información. La quiero así y con estos niveles, realmente aquí hay un problema serio. Y eso es lo que estábamos tratando de identificar. Ya habíamos visto un poco el concepto de economía social, economía solidaria. Vamos a ver tercer sector. Hubo un evento que se llama Semana Solidaria, organiza en buena medida la Universidad Javeriana, y hace unos 2 o 3 años trajeron a unos profesores con un sesgo a hablar del tema del tercer sector. Algunos de ustedes quedaron impregnados de ese concepto. Justamente ayer estaba hablando de forma crítica al preparar esta clase de eso. Nos equivocamos y ninguno se lo dijimos al país. Los académicos nos equivocamos. Sentamos al doctor, muy respetado por mí, Pablo Guerra, y al doctor Raceto, que son de una línea específica, de una tradición académica específica muy buena, hablar del tercer sector. Y ellos definieron lo que es tercer sector. Y ustedes se comieron el cuento de que lo que ellos decían como tercer sector era la tradición internacional. Y no es así. Irresponsablemente se los debo decir. Tercer sector tiene una línea de más de 50 años de estudio en los países anglosajones. Eso no es latinoamericano, eso no es europeo, eso es plenamente estadounidense e inglés. Y tiene unos autores y tiene una gran ventaja el concepto de tercer sector. Son los únicos que han llevado a Naciones Unidas un sistema de cuentas nacionales del no mercado, de aquellas actividades dirigidas a las familias. Ojo con eso. Pero lo que yo no puedo decir es bajo. Yo soy particularmente, fui formado bajo la óptica de la economía social, es mi sesgo. Pero es como si ustedes me pongan a hablar a mí de economía comunal. Yo probablemente la economía comunal la voy a entender como una extensión de la economía social. Eso fue lo que pasó en mi sesgo. Y todo el mundo se creyó el cuento, y por eso todavía hay muchos funcionarios que andan diciendo el tercer sector y no saben a qué se refiere. Bueno, aquí vamos a precisar lo que en la literatura internacional se conoce como tercer sector. También le traigo, siempre traigo el libro, Peter Drucker, el famoso Peter Drucker, hizo un libro muy bueno sobre la dirección de instituciones sin fines de lucro. Si ustedes comparan esto, la gestión de cooperativas, se van a dar cuenta de la gran brecha en la gestión, que es ser, por ejemplo, gerente de una fundación y gerente de una mutual. Es distinto, muy distinto en las opciones, en las funciones objetivas. Este libro, que va, lleva la tradición de Tyrone LeBlanc, que es el tercer sector iberoamericano, esta presentación la hice luego una lectura juiciosa de estos documentos, y lo que en Colombia se ha hecho más juicioso lo hizo Rodrigo Villar, un libro sobre el tercer sector, obviamente bajo el lente de la tradición internacional que es la Universidad John Hopkins. Bueno, ellos dicen lo siguiente. Primero, tercer sector es la denominación que hacen estas personas, digamos, este grupo de intelectuales a lo no lucrativo. Non-profit, es decir, sin fines de lucro, o no for profit, no hecho para lucro, es decir, no lucrativas, como no es lo mismo. Una cosa es sin ánimo o sin fines de lucro, dependiendo del país que hablamos, y otra cosa es no lucrativas. Una es que simplemente el lucro es un medio para conseguir un fin mayor, la otra es que está excluido el lucro de la organización. Por ejemplo, hay fundaciones que son no lucrativas, no pueden generar lucro y se acabó. En ese momento caerían en pena. Esa es la diferencia. Entonces, fíjense, y se basan estas organizaciones en la no distribución de beneficios. Vayan pensando desde allá, en una cooperativa se distribuyen excedentes. ¿Sí o no?
no entra dentro del tercer sector. No entra dentro del tercer sector. Se caracteriza porque está conformada por organizaciones privadas. Entonces, por ejemplo, una ONG o una fundación pública no entra bajo este cuento, que en virtud de sus reglas constitutivas y sus estatutos, no puede distribuir sus beneficios a las personas que la controlan. Punto. No puede haber distribución de excedentes, teniendo que destinarse los excedentes, si los hubiese, a la realización de sus objetivos o a la ayuda de personas que no ejerzan ningún control dentro de la organización. Entonces, ellos excluyen a toda organización que tenga distribución. Ojo, los requisitos, tiene que ser una organización formal. Entonces, si hablamos de los tenderos, ellos no caben aquí, bajo esa conceptualización. Algo informal no cabe aquí. Si los tenemos y queremos tomarlos en cuenta, yo no estoy diciendo que los excluyamos, sino que simplemente tendremos que buscar otro amparo. Pero siendo rigurosos, no metámoslo en un saco que no está preparado para ellos. Entonces, tiene que ser una organización formal privada, que lo público no cabe, no lucrativa, con autogobierno y con participación voluntaria. Entonces, aquí entramos en un acento que ustedes pueden tener, que es válido, pero definanlo. La voluntariedad precede la voluntad y, por lo tanto, es un acto absolutamente de la libertad. Esto genera unos temas. Es decir, el problema de la solidaridad entendida desde la dimensión voluntaria. Acuérdense que la solidaridad en las entidades de índole en cual yo doy para recibir es recíproca. Aquí no hay altruismo. En el momento en que yo dé a mi cooperativa y la cooperativa no me devuelva, tengo derecho a irme. Y viceversa, es recíproca. Pero en este caso, que hablamos de lo voluntario, la voluntariedad tiene un problemita. Yo no te puedo exigir a ti que todos los meses des un diezmo. Tú lo haces si quieres. Total, la permanencia, digamos, la periodicidad de la actuación con la organización no está establecida. ¿Cómo entendemos esta parte que dice de no distribuir los beneficios a las personas que los controlan? ¿No será más bien a las personas que las controlan? Porque si tenemos un control en el consejo de administración, una superintendencia, ese control ahí, ¿cómo se puede decir? Claro, teóricamente, supongamos una cooperativa, todos la controlan. Pero ellos ponen énfasis en el tema de los que controlan por una teoría vieja que hay dentro de esto, que es la gerentocracia. Es decir, a medida que las organizaciones van creciendo, los gerentes, que no tienen nada que ver con los intereses de los asociados, van tomando fuerza dentro de la entidad y van buscando controlar. A la final, buscan comprar los aportes de los asociados, que eso es lo que nos viene con las niñas. Buscan comprar los aportes de los asociados pierden su fuerza, pierden su núcleo de poder y finalmente ellos terminan haciendo otra cosa. El Banco Comer es un buen ejemplo de eso. 40 años ahorrando unas personas, generando un patrimonio común. ¿Qué hago? Compro ese patrimonio, me lo apropio y creo una empresa de capital. Un modelo. Un modelo. Sí, del tercer sector no necesariamente, o sea, no puedes exigir periodicidad. Si tú eres voluntario, tenemos una organización de bebedores de cerveza, si tú eres voluntario, el día que tú no quieras beber cerveza no vas allá. Yo no te puedo castigar porque no vayas. Ese es el tema de la voluntariedad. Entonces, fíjense, esto genera una serie de problemas, pero también de situaciones que son interesantes. Primero, principios universales de la función existen. Pues existen unos principios.
Universidad de los Andes con Club Millonarios. ¿Qué les identifica? ¿Cuál es el hilo conductor? Es difícil identificarlo, no estoy diciendo que no exista, sino que es difícil. Dos, hay dificultades para establecer pautas estándar de control y recorte por la escasa disponibilidad de información. Es decir, si usted es voluntario, yo no le puedo exigir a usted que todos los días me haga un reporte si todo no lo pasa. Lo que es difícil, uno va teniendo papel, lo mismo una ONG. Una ONG, supónganse, la Agencia de Cooperación Japonesa da $35,000 para un programa en Colombia. ¿Ustedes creen que el gobierno nacional le va a pedir cuentas a ellos? Ellos llevan $35,000. Son ellos los que piden información. Epa, se cumplió el objeto para los que yo di los recursos. No me vengas a mí a llenar papelitos de DIAN y de cosas, porque no, yo soy un donante. Fíjense la problemática. Perdón, compañeros. Entonces, me cabe una pregunta sobre el concepto que usted está dando de voluntariedad. O sea, la voluntariedad. ¿O en la posibilidad de no adquirir obligaciones al estar asociado? Pues, Fíjense, ¿cuál es el interés del voluntario? El voluntario, todos tenemos un interés, una causa por la que nos asociamos. ¿Por qué un voluntario participa de algo? Por una causa, se adhiera a una causa. Todos nosotros, nos da broma, nos da pena que estén matando a las ballenas en el Pacífico. Y entonces, tenemos la causa de salvar a las ballenas. Tenemos esa causa común, es lo único que nos une. Y aportamos una acción voluntaria, sea de protesta, sea de mandamiento, lo que sea, por salvar a las ballenas. Pero yo no le puedo decir a usted que trabaje 20 horas para mandarme. Usted verá si se adapta o no. Tiene que ver con eso. Hay organizaciones absolutamente verticales y eso tiene que ver más con las sacramentales. A veces los partidos políticos que sancionan, pero te pueden sancionar económicamente, ¿no? La sanción es, si tú no vienes los domingos a misa, te vas. Y tú verás si perteneces o no. Te pone una regla de juego para pertenecer. La diferencia con una organización de índole mutual es que tú, digamos, tu causa de adhesión es básicamente una necesidad. Y tú vas a esa organización porque quieres satisfacer una necesidad. Aquí es una causa. Entonces, en la medida en que tú permanezcas con esa causa, tú participas. Pero nadie te puede obligar. En el momento en que ya tú no sigas la causa, pues te retiras. Ese es un poco el tema de la voluntariedad. Y ojo, yo no la estoy menospreciando. O sea, el voluntariado mueve recursos de forma impresionante. Yo estoy hablando de unos parámetros para poder meter dentro de un mismo saco unas organizaciones y otras. Es decir, si tú quieres por una parte vigilar, por decir algo, a las cooperativas y quieres por otra parte compararla, diferenciarla porque está dentro de un mismo saco, vigilando a una ONG, los resultados no van a ser iguales. Porque las lógicas son distintas. Es eso a lo que me refiero. Yo sí quisiera como hacer esa claridad. No podemos tratar indistintamente la palabra voluntariado y voluntariedad. Okay. Porque voluntariedad también es una persona que quiere ganar plata y voluntariamente se mete a un DNG. Eso es voluntariedad. Y esa voluntariedad creo que estamos tocando acá es diferente al voluntariado, que también tiene unos principios y que también tiene una exigibilidad. De acuerdo, tiene toda la razón, yo nunca lo contemplé. Es
decir, en la literatura esa clasificación no está tan clara. Eso es un aporte de ustedes, y yo mismo lo voy a meter aquí. Yo me refería a lo mismo, pero tienes toda la razón, hay una diferencia. Yo me refiero a la voluntariedad y al voluntario, pero sí hay una clase, sí hay una división. Entonces pensaría en el voluntario. Hay una causa por la que tú decides hacer algo. Puede ser que la empresa, la organización, te ponga una regla de juego, pero tú ves si asumes la responsabilidad de participar o no. Y la responsabilidad es un compromiso frente a algo. Y usted verá si lo hace o no, si lo acepta. Si lo acepta, teóricamente tú tienes la responsabilidad de cumplirlo. Pero supóngase, yo soy voluntario de Activoca, que es una organización internacional de apoyo a temas cooperativos. Bueno, me mandan a Paraguay a asesorar a una cooperativa 10 días. En el día 5 hubo algún problema, yo me devolví. No cumplí. Y no cumplí porque no estaban las reglas claras. No me pueden sancionar económicamente. No me pueden meter preso, ¿no? En una, digamos, ahí hay una responsabilidad absolutamente limitada al carácter, digamos, de lo que uno decida o no decida hacer. Cosa contraria que si estoy en una empresa de capital y tengo una responsabilidad, una asesoría, no cumplo la asesoría, tengo sanción. Entonces, por ejemplo, un voluntario a mitad de camino se te arrepintió, había muchos mosquitos, se devolvió, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos preso? No podemos. Entonces, a eso me refiero. Entonces, aquí, claro, lo que hacen énfasis las organizaciones en los que tienen voluntarios es generar una causa muy, muy común, generar un compromiso moral con algo para que usted no incumpla. Pero no puede haber una sanción. Sí. Para mí el ánimo y la voluntariedad está en el ánimo de asociarse al grupo voluntario. En el momento en el que yo asumo la responsabilidad de asociarme a una causa o a un grupo, asumo las condiciones que me pongan. Hay grupos muy flexibles como el que participa usted. Yo he participado en grupos de rescate donde no hay flexibilidad. O sea, si yo voy a un rescate, porque estoy dispuesto a aguantarme los días que me toquen y me retiran pues por una serie de condiciones en las cuales ya yo no puedo prestar el servicio. Pero si yo me retiro de ahí, puede que no me puedan sancionar, pero que me echan del grupo, me echan. Sí, o sea, me retiran y ahí, no, pues yo tengo muchas ganas, ahí no es la voluntariedad mía, es la sanción y me hacen un proceso disciplinario para retirarme. No hay discrepancia, es decir, no tenemos discrepancia. Te pueden votar, pero eso varía. No significa la misma sanción que tienen en otro lado. La sanción es excluir, es la exclusión, pero no otro tipo de sanción que puede ser mucho más fuerte. De hecho, cuando vamos a ver las características de estas organizaciones, una de las grandes características con las que, por cierto, se desarrolló el capitalismo es la responsabilidad absolutamente limitada, pero ni siquiera el capital que ingresa, que no está ingresando capital. Estás ingresando trabajo, tiempo, etcétera, sino la responsabilidad limitada de eso. Te pueden excluir, sí, te pueden votar, sí, pero no es lo mismo que en otro tipo de organización. Entonces estamos de acuerdo, o sea, no hay discrepancia. Ojo, no quiero que lo mal lo interprete. No estoy poniendo por debajo, estoy dando una lógica distinta. Eso es claro. Bueno. Cuando usted habla de que la voluntariedad parece precede a la voluntad, por tanto, de la libertad, una reflexión con respecto a la libertad es sencillamente la posibilidad de tomar una decisión. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando yo tomo una decisión, la que sea, yo también asumo ciertas consecuencias por haber tomado esa decisión, es una reflexión ética sobre el tema. Por eso es que nosotros, en eso básico, empezamos el tema con una reflexión ética. Cuando yo me uno a una empresa, porque es que estoy perdido en el tema de la voluntariedad, ¿por qué el concepto central del debate sobre la categoría del tercer sector debe ser la voluntariedad? Y ahí es donde me pierdo. Yo tengo un grupo de empresas cooperativas, si yo me uno a ellas, entonces ya no soy voluntario.
cuando yo estoy sencillamente levantando mi mano y diciendo sí, yo acepto sumarme a la causa de otros. El interés individual siempre va a estar. ¿Sí? Hay investigaciones que han demostrado que el interés individual sencillamente se negocia en el colectivo, pero no se pierde. Usted lo decía muy bien, pues, yo me sumo a la cooperativa. La cooperativa no me da los beneficios que yo me retiro, de una a otra que sí me lo dé. ¿Por qué? Porque es que la libertad sigue siendo igualmente individual. Y es una decisión de uno. Entonces la pregunta es, ¿el tercer sector dónde lo tenemos que enfocar? A ciertas empresas que persiguen sencillamente una causa altruista, como sería el tema, algunos temas de voluntariado. O el tercer sector lo tenemos que enfocar sencillamente a la posibilidad de asociación. Porque es que eso es lo que no tengo claro. Ya. Fíjate, esto es una raíz en la literatura, que ellos identifican claramente el tema, así le denominan, pero quizás sea problema de la traducción, o sea, vos me pones a estudiar de nuevo la voluntariedad como el hilo conductor que explica esta organización. Es decir, no lo estoy diciendo yo, es una regla de juego para la literatura del non-profit, de las organizaciones non-profit, que denominan como sinónimo tercer. Eso es así. Ahora, ¿por qué ellos hacen énfasis en eso? Bueno, un poco por lo que veíamos atrás, porque los requisitos que tenga participación voluntaria en sus reglas de juego. Claro, quizá a nosotros se nos sea complicado entenderlo, pero es que la lógica de ellos es otra. A ellos no les interesan mucho las cooperativas, pese a que existen. ¿Por qué? Porque tienen un mercado que funciona muy bien. No funciona para algunas cosas y ahí es donde nacen estas organizaciones. Entonces verás el grado de asociatividad que existe en los países anglosajones es 6 veces mayor a la nuestra. Entonces la gente participa de la asociación de profesionales economistas, asociación de vecinos de tal barrio, asociación de no sé qué cosa, y todo es trabajo voluntario. Para ellos eso es fundamental. Para nosotros no existe tal intensidad en el trabajo voluntario. Ellos sí. Entonces, claro, ellos hacen énfasis por eso. Ahora, siguiendo con las organizaciones, otro tema que tiene es que no tener claro las reglas de juego dan paro para hacer actividades lícitas y actividades indebidas. Como no tiene forma de controlarlas, te pueden pasar por ahí varias cosas. Hay falta de criterios para la regulación y por tanto discrecionalidad en, bueno, pues se trata en el trato. Invisibilidad de los propietarios. A veces no queda claro quién es el inversor, quién es el tomador de decisiones. Por ejemplo, para la gente que trabaja en la superfinanciera, estas organizaciones son un dolor de cabeza, porque se lava el dinero que les dé la gana por ahí. No hay un criterio único para controlarlas. Pero sobre todo hay una imprecisión a la hora de conocer la vocación real, más allá de la escrita en los estatutos y el destino económico. Usted hace actividades económicas o de no mercado. Si es Greenpeace, vende bolígrafos que dicen Greenpeace o hace protestas en masa. Pueden hacer las dos. Es decir, queda bastante complejo este universo. Y vamos a ver algunos casos. Comencemos con lo de nuestro sector cooperativo. Con esto terminamos. Esperamos con su aporte hacer una especie de tabla clasificatoria. Yo sé que no se ha hecho. Podemos avanzar en ello, que más que ustedes. Ustedes, eso queda para ustedes. No tiene propiedad mía, es propiedad suya, para irlo trabajando. Vamos a ver algunos casos. El caso agrosolidario. Yo pongo algunas cosas a consideración. ¿Es legal o ilegal? ¿Qué dicen ustedes? Agrosolidario, que todos lo conocen acá. ¿Legal o ilegal? ¿Qué es agrosolidario? ¿Una asociación? De productores. Los pequeños productores, ¿cómo se constituyen? Se agrupan. Son agrupaciones que no tienen un registro superior. ¿Quién tiene el registro de la cabeza? La agrosolidario en algún momento que puso lo que quería sancionar, porque es que su base no tiene ninguna legalidad.
El tamaño importa. La misma disposición.
disponibilidad del patrimonio que yo. Estas son cosas profundas. Y la Alianza Cooperativa Internacional, los italianos, no están de acuerdo con la democracia. Es decir, yo simplemente pongo problemas aquí, no estoy dando postura. Este señor lleva ahí como 25 años. El asociado, las cooperativas de Almazar, hacen aceite de oliva, son productores de las olivas. ¿Sí? Y ellos ponen un producto y ya. Hay un asociado que no cumple con las cuotas de producción, que nunca va, tiene la posibilidad de participar. Yo no voy a dar la respuesta, pero para ellos no. Y lo excluyen. O usted no está preparado para participar y se acabó. ¿Por qué? Porque pones en riesgo a toda la organización porque no sabes de la misma. No sé, yo simplemente pongo temas que son complejos a la hora de ver una organización. ¿Por qué planteo este tema? ¿Hacia dónde vamos? Los entes supervisores normalmente ponen el acento en las condiciones financieras. En una empresa donde se maximiza capital, eso es absolutamente válido, porque usted verifica el éxito o no de una organización en la medida que se maximizan utilidades. Pero en una empresa donde hay maximización de beneficios, los estados contables te dan cuenta simplemente del ejercicio sostenible de la organización, pero no te dicen nada acerca de si esa organización está cumpliendo el objetivo para el cual fue creada, que es maximizar el bienestar de sus miembros. Es por eso, allá vamos. Pero sigo planteando, ¿no? ¿Dónde está el quiebre? ¿Dónde nos diferenciamos de la empresa de capital? ¿Cómo podemos hacer cambiar al tipo que nunca participa y nunca toma decisiones para que llegue arriba? En una empresa capitalista se acabó, punto, usted se calla y se acabó. ¿Qué pasa en nuestras organizaciones? ¿Cuál es el quiebre? La capacitación continua. La educación. Entonces fíjense que quizá tan importante es ver la educación y la calidad de esa educación, no solo para cumplir los requisitos, sino como práctica para que este tipo pueda tomar decisiones, o quien quiera, para fomentar liderazgo, etcétera, etcétera, entra a jugar un papel fundamental. Entonces, casi tan importante como un balance financiero. Miren qué interesante, porque da cuenta de cómo podemos llegar hacia ese punto donde voy. Un comentario ahí, solamente. Yo estoy de acuerdo en parte, ¿no? También, porque de una u otra forma, toda organización pública, privada, mercantil, del sector como tal, tiene que establecer unas pautas, ¿no? Porque de una u otra forma mejora para ayudarnos. Porque el hecho de ayudar relacionado con el tema de que es un ánimo de lucro, el tema de que sea sin ánimo de lucro, no quiere decir que tiene una organización pequeña y ahí se acaba y no existe participación. Pues si no la constituyen, si todos nos asociamos, es porque buscamos un crecimiento para beneficio de todos. El problema también está en la forma como entró él, para el caso que estamos comentando. Porque en ese caso, no supo dónde estaba en el lugar equivocado, ¿no? No supo dónde estaba,
no sabía cuáles eran los fines de la organización a la cual pertenecía, ni hacia dónde apuntaba. Pero en parte considero que de una u otra forma, como comentario, es viable, porque de una u otra manera eso nos permite el crecimiento de la organización. Otra cosa que habría que mirar desde el punto de vista de la democracia es cuando él cierra la opción de vincular a los asociados. Que es otra cosa, exacto. Bien, perdón. Una anotación. Aunque aparentemente aquí, en este ejemplo, está más restringida la democracia, a mí me parece que es una unidad mucho más coherente y más auténtica de la que teóricamente vemos en otros ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Colombia. En el caso de Colombia hay 10 cooperativas o solidarias donde aparentemente cualquiera se puede vincular, pero desde el ingreso realmente sus posibilidades están restringidas, porque realmente se le concibe más como un nuevo asociado usuario, pero hay unos mecanismos de poder establecidos que restringen, constriñen su posibilidad de acceder realmente a escalones de poder, y los ejemplos acá pues son de todo conocido. Entonces se vanaglorian muchas veces de que tienen 20.000 asociados, pero realmente el poder está concentrado en 100. Entonces, creería, o sea, en este ejemplo, e incluso conozco algunos, por ejemplo, el ejemplo italiano, me parece mejor, aquí solo aceptamos a los del pueblo y a los que se vinculan con esto, o sea, pero decimos claro, y al que no queremos advenedizos, no queremos otra gente que no sea comprometida auténticamente en el cuento. Entonces, eso me parece que es un concepto más de una sinceridad y una autenticidad que me parece más razonable a los ejemplos que tenemos aquí, que se vuelven a la larga de cifras, pero que realmente el ejercicio democrático es muy discutible. Lo que comenta el compañero queda claro con este ejemplo. A ellos también los iban a liquidar porque no cumplían su objeto social. Para la supersolidaria, el objeto social de una cooperativa de trabajo asociado es crear empleo. ¿Cómo vas a poner el objeto social de cualquier empresa, sea capitalista o no, crear empleo? No me entiendo, pero es que ese no es mi objeto. Mi objeto es que con unos asociados yo busco satisfacer una necesidad, en este caso de empleo. Pero si no hay mercado para tener más, y además que entrar asociado es bien complicado, porque usted tiene que tener unas competencias muy altas para dirigir, editar, diagramar, etcétera, etcétera. Entonces ellos los iban a castigar por eso. Porque un nuevo asociado entra cada 2 o 3 años dependiendo del crecimiento del mercado. Son cosas para reflexionar. Al respecto, definitivamente lo que demuestra esto y lo que pone sobre la mesa es la debilidad que tenemos desde el sector, o más bien que la ausencia que hay para la formación en competencias para la gente del sector, o para los dirigentes o futuros dirigentes del sector. Entonces, no pensamos que seguir, y esa es una lógica también perversa en la que hemos caído, y de hecho tal vez como institución la multiplicamos para nuestras organizaciones, y es cómo llevamos a nuestra gente, bueno, también la oferta no existe, a nuestra gente y a nuestras organizaciones a seguirse formando como los gerentes de la lógica de las empresas de capital. Sí, entonces te van y te recitan exactamente las mismas tendencias administrativas, que es absolutamente válido y necesario que se revisen, pero nunca hay un punto de encuentro entre la lógica distinta o diferencial en la que deben participar o se debe administrar una organización del sector o del modelo asociativo solidario respecto o versus una de capital. Entonces, llegamos allá o llegan, por ejemplo, hace unos meses me encontraba con un problema que tenía con Fiar y me decía, mire, estamos buscando gerentes de oficina, ¿cierto? Pero no somos una cooperativa financiera de las más grandes del país. Tenemos un problema, y es que todas las hojas de vida que hemos revisado y los perfiles que se han postulado son directivos o son gerentes de seccionales de la bebilla de Colpatria, no sé qué. No nos interesan esas personas, nos interesa gente a la que podamos formar efectivamente en el sector financiero, pero también que traigan como valor agregado todo el tema de la lógica, axiológica del sector. Muy bien. Es que para mí la democracia es una forma de gobierno.
donde la participación es democrática, o sea, es un esquema de gobierno de una organización o de un Estado o de un... La posibilidad de asociarse no hace parte de la democracia, hace parte de la universalidad de la organización, ¿cierto? Es la posibilidad de vincular nuevos miembros. Nosotros pues podemos estar, posición, nosotros cuatro, no saco a todo sí, el mundo, o sea, y somos nosotros cuatro los asociados y vamos a tener una forma democrática. Y entonces, ¿de dónde viene la palabra democracia? Estoy hablando de ciencias políticas, que es mi doctorado. La democracia es no solo una forma política, sino hay democracia económica, hay democracia medida sobre la base de la participación, hay democracia cívica. La democracia es un concepto que no se reduce a una forma parlamentaria, es una cosa muy compleja. Entonces, simplemente estoy poniendo eso. Porque, bueno, tú me planteas que hay una imprecisión y técnicamente no lo comparto y no lo acepto en ese sentido, ¿sí? Es decir, el concepto de demos es mucho más allá de una labor parlamentaria. En la cooperativa, es una de las organizaciones, sean empresariales o no, dependiendo, donde más desarrollo hay de los principios democráticos frente a otras organizaciones. Claro, pero es tan complejo el tema de democracia que, por ejemplo, en Balance Social, una de las personas que más ha trabajado el tema, creo que aquí la han tenido, a Exiber Mugar, tiene aproximadamente 150 indicadores para medir la democracia. Es decir, no es un tema simplemente parlamentario. Sí, quería dejarlo sobre la mesa. Sigamos para, viendo ejemplos. Fíjense qué interesante, que eso es lo que quiero, que discutamos, que peleamos, que tengamos un criterio común, busquemos un criterio común a pesar de las diferencias. Bueno, este tema tardaría mucho, nos meteríamos en un quilombo. La sobrevivencia. Esta gente son de la aventura. Gente, estibadores, que estaban siendo asesinados por paramilitares y que tuvieron que unirse y hacer parte de la sociedad portuaria para poder evitar las muertes. En este caso, lograron entrar dentro de la sociedad portuaria, no como trabajadores, sino como accionistas. Pero bueno, un caso complejo. Bueno, aquí internacionalizamos. Nos medimos en la internacionalización, que es exportar e importar. Ese es el concepto, ese es el imaginario. La internacionalización es un concepto más amplio que involucra mercados, mercados adentro y afuera. ¿Y qué está haciendo empresas internacionalizadas? Internacionalizarse es vender sombreros o vender zapatos. También puede vender conocimiento. Es lo interesante de esta cooperativa. Bueno, pueden autoorganizarse. Esta gente es en Quilmes, la cooperativa de vivienda y consumo de Quilmes. Comenzó a hacer una comuna hippie, y entonces ellos tienen producción de pan, leche, todo absolutamente cerrado, bajo el concepto de una presión pública constante. No les hacen días, ellos son realmente vivienda, pero entendieron que sin el consumo no llegaban a nada. Entonces hicieron un circuito muy similar a lo que quiera los solidarios: consumo, producción, crédito, distribución y en el caso de ellos vivienda. Secosesola es del país donde provengo, Barquisimeto, y es muy, o sea, conocer a Secosesola por dentro es complicado. He estado muchas veces, hice pasantía 6 meses ahí, es muy complicado, muy fuerte de entender. Para ganar eficiencia.
incidencia económica y cumplir unos indicadores. ¿Cómo podemos verificar la incidencia de ellos? Nosotros mismos como Estado, al no tener clara la diferencia entre una organización y otra, estamos poniendo como sinónimo a una caja rural, que puede ser como una cooperativa financiera, a un banco comercial. Y le pedimos los mismos requisitos. El objetivo del banco es maximizar. El objetivo de una cooperativa rural es prestar. No hay otro objetivo, y lo medimos por esa valía, no por un robot. Entonces, fíjense que ellos en su sótano tienen un laboratorio químico para todos los asociados que son cooperativas agrícolas para verificar calidad de suelo, hacer la determinación de origen, etcétera, etcétera. Fíjense cómo puede haber una iniciativa interesante. Marca cooperativa, que comenta que la Federación de Cooperativas Vinícolas en Mendoza es una de las mayores fábricas de producción de vino del mundo. Tiene aproximadamente unas 70 marcas distintas. Ninguna llegó a punto cobro. Ninguna. Ni los obliga, porque el mercado los castiga. No es un hombre sexy, no significa que no opere como cooperativo. No les estoy poniendo para bien o para mal, estoy poniendo miedo para que piensen. Esto es la organización. El oro de la empresa, porque no se puede contar eso. Esto es una peluquería en Barcelona, hecho por otras personas. Y han constituido su cooperativa. Asociándose solo ellos. Si entran más, les va mal. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el lugar de la economía solidaria? Vamos a tomar este caso de Margarita. Si un lugar puede definirse como un espacio donde es posible leer la identidad, la relación y la historia, propongo llamarnos lugares a los espacios donde esa lectura no es posible. Eso lo dijo Margarita. ¿Cuál es el lugar de la economía solidaria? Hacia allá vamos, eso es lo que queremos. ¿Será que nosotros podemos leer la identidad, la relación y la historia? Vamos a tratar de identificar algunos lugares de economía solidaria. En primer lugar, hay un espacio relacional. ¿Qué y para qué se hacen las cosas? Nos preguntamos, ¿hay entidades miembros de las distintas organizaciones? ¿O se crean espacios para la anonimidad? Espacio de identidad y espacio social por el que se ha optado. ¿Son lugares de tránsito que se autoeximen de la responsabilidad o generan cambios sociales? Espacio histórico, interpretación teórica y praxis. ¿Se trata de un no lugar caracterizado por el silencio ante las prácticas o un lugar donde se gestiona un ideal? No estoy diciendo acabar y volver a empezar. No es posible reconstruir el índice de los haitianos. No es posible reconstruir el sector de economía solidaria sin los que están adentro, independientemente de que sea uno más bonito y uno más feo. Pero tener claramente unos principios, una identidad común, un lugar, nos va a sacar de ese abismo que nos sitúa en una especie de no lugar donde no identificamos y tenemos una gran dispersión. Si logramos hacer un lugar de la economía solidaria, las políticas públicas sin duda van a ser mucho más contundente y la filtración del gasto público será menor. Vamos hacia la amplia tríada. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones. Técnicamente una corporación viene de cuerpo, la corporación, un cuerpo de personas. En este caso, que buscan perpetuarse en el tiempo más allá de sus vidas. Por eso la corporación no tiene un fin determinado. Se plantea perpetuidad, aunque pueda en algún momento liquidarse, pero se plantea a perpetuidad. De responsabilidad, una sociedad de responsabilidad limitada. Y al menos en la literatura científica, la mayoría tienen ánimo de lucro. La pregunta es, bueno, ¿hace parte? Y si hace parte, ¿en qué condiciones hace parte? Es que tener eso establecido es importante. Una fundación, patrimonio organizado para la consecución de un objeto fundacional, y son no lucrativas. Una asociación, son sin ánimo de lucro, son democráticas, fíjense que aquí se aplica la democracia, pues en una fundación no, y bajo el mismo fin. Bueno, y entra todo el tema del voluntariado, aunque ya digo, me pusieron a estudiar de nuevo, hay que ver el tema del voluntariado seriamente, y el tema de la ONG. Sigo poniendo temas para pensar y ahora hacemos el último trabajo.
Bueno, aquí hay otra organización. Instituciones religiosas, ¿hacen o no hacen parte del sector solidario? ¿Bajo el concepto de tercer sector? Exacto. Muy bien. Sigamos. Fundaciones universitarias. Clubes deportivos. Sociedades secretas. Clubes de recreación. Sindicatos. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hacer eso. Ya ustedes más o menos lo tienen claro. Pongámonos a los grupos y terminamos con eso. Tomamos un poco el ejemplo, ¿se acuerdan? De Roche. Vamos a agarrar un núcleo constitutivo de organización. Ustedes. Yo simplemente acepto lo que ustedes digan, que obviamente tienen mucho más campo. Es importante que coloquen como algunos criterios, propongo, ese núcleo constitutivo de lo que denominamos economía solidaria, que tengo mi identidad, que tengo las prácticas identificables sobre el tema, que haya un interés fundacional y que haya una lógica solidaria. Alrededor pueden estar gravitando una cantidad de organizaciones. Por ejemplo, organizaciones con interés empresarial. Algunas organizaciones, por ejemplo, pueden hacer responsabilidad social, pueden armar unas fundaciones, que eso es válido. Organización de interés comunitario, de interés civil, de interés público estatal. Es decir, si logramos llenar este cuadro, poner entidades de proximidad, logramos también conocer un universo absolutamente claro en el que va a ser cada vez menos costoso tomar decisiones públicas para sus comunidades. ¿Les parece bien el ejercicio? Con eso terminaríamos, y fíjense que mi insumo fue justamente lo que hicieron ayer. Entonces, por favor, pongámonos en mi grupo. Ay, ahora. Bueno, ok. ¿Les parece si mañana arrancamos de 7:30 a 8:00 con esto? Después de ahí ya terminamos el tema de conceptualización. Unos últimos 5 minutos para dudas, aclaraciones. Me gustó porque fue muy, muy contundente. Quiero que sigan así. O sea, quiero que nos demos palo mutuamente. Es la única forma de llegar, digamos, a unos criterios unificadores dentro de esta gran diferencia que hay entre nosotros y el conocimiento. A ver, comentarios. ¿Dudas? Oye, mi yo, yo aprovechando el momento, yo tengo una inquietud que viene de la contextualización que se hizo en el primer documento del día lunes, y es respecto al aporte de la economía solidaria al Producto Interno Bruto. O sea, yo estoy haciendo unos cálculos y la verdad no... O sea, me deja muchas dudas las cifras de Confeco respecto a lo que realmente el aporte de la economía solidaria colombiana al Producto Interno Bruto. Porque se habla del 5%. El Producto Interno Bruto del año pasado, que no se ha cerrado oficialmente, pero que está en el orden de los 380 mil millones de dólares, si yo le tomo el 5%, eso equivale a 19 mil millones, estamos hablando de 20 mil millones de dólares. O sea, yo quiero ver los desagregados porque me parece muy interesante. Yo la verdad no, yo creo que se están confundiendo la participación, por ejemplo, de los activos o otros indicadores respecto a la a lo que es la rigurosidad del Producto Interno Bruto. Entonces, tienen que porque me parece muy interesante, porque eso sí es algo demostrado. Porque infortunadamente a ese nivel pues nuestra contribución es más bien precaria. Sí. Oído el tambor. Absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Comparto, hay un imaginario común que fue el que pusimos como contexto. Pero en términos reales, lo que hace la Confederación de Cooperativas para calcular el Producto Interno Bruto es calcular los ingresos. El Producto Interno Bruto no tiene que ver con ingresos ni con ventas, tiene que ver con agregado. Por eso se hacen unas matrices de insumo producto y hay unas cuentas nacionales que reflejan cuál es el agregado de la economía al país.
si lo hiciéramos en rigor, probablemente sería cero punto y tanto. Pero sabemos que eso no nos interesa tanto, la incidencia es más social. Lo que pasa es que lo social no le paramos mucho, no lo demostramos. Él tiene absolutamente toda la razón. Y ese imaginario, al menos en los funcionarios públicos, debe estar claro. No hay un criterio de rigor hoy día para afirmar que tenemos tanto por ciento, rigurosamente hablando, porque simplemente no existen las cuentas nacionales que puedan capturar la información de la organización y derivar cuál es el valor agregado. Toda la razón. Comentario. Bueno, entiendo que tienen que trabajar. Realmente les agradezco su participación, sus ganas. No la dejemos atrás. Ya terminamos lo teórico, pero si terminamos con esto, que ustedes mismos van a hacer, realmente estamos haciendo lo que desde hace años debió hacerse. Tener un criterio común para saber de qué estamos hablando. Y dado esto, ya tenemos la lógica de las organizaciones y podemos entrar en otras cosas. La semana entrante vamos a ver un poco de innovación, vamos a ver tecnologías sociales, ya vamos a ver algo más de gestión, pero una gestión aplicada. No podíamos hablar de gestión aplicada sin tener clara la lógica organizacional de estas, de esto que llamamos economía solidaria. Gracias. Nos vemos mañana. Alvarito, su versión te me dejó mi cosito arriba. El. Señor. ¿Y usted cómo le?